un importante avance en las obras de infraestructura, encontró la ministra de Educación Nacional, Janet Gia Tobar, en su visita a la Universidad del Magdalena, donde inspeccionó el estado del edificio de aulas Río Magdalena y el nuevo Centro de Bienestar Universitario. La cifra de la matrícula, claro, pasó de 12.664 estudiantes a 21.185 estudiantes. Y muy pocas universidades en el país crecieron de esa manera. Y yo quiero destacar este crecimiento. Y por eso, este edificio de aulas de alguna manera responde a esa necesidad de crecimiento para tener realmente las condiciones necesarias para que los estudiantes estén muy bien. Y eso es la preocupación que me ha manifestado el rector desde el primer momento y me alegra oírlo de él, me alegra saber que tiene esa preocupación. Pero además, precisamente por ese crecimiento, todo lo que están haciendo con este edificio de bienestar, que también va a ayudar a que esta universidad pueda tener los estudiantes motivados, interesados y finalmente estudiando felices para que al final tenga todo esto un impacto en esta región. El rector Pablo Vera Salazar y su equipo de trabajo lideraron el recorrido por las obras, en donde la directora de la cartera educativa se refirió al recorte presupuestal a la educación superior pública del país. Entendemos la importancia y el papel que juega la universidad pública en el desarrollo de estas regiones. Hoy sabemos que si queremos seguir aumentando cobertura, tenemos que inyectar recursos de funcionamiento y de inversión a estas universidades de región. Son instituciones que han logrado ponerse de alguna manera como en un nivel muy alto en temas de docentes, en temas de infraestructura, en temas de dotación, laboratorio, es decir, en temas de internacionalización, en una multiplicidad de factores que los hacen de alta calidad. Hoy la Universidad de Magdalena tiene esa característica, está en ese nivel, lo comparte con todas las otras universidades buenas de Colombia que están ahí y pues por supuesto nos enorgullece y nos encanta que esté ahí. Obviamente el reto es continuarlo y por eso sabemos que tenemos que seguir haciendo esfuerzos y no podemos bajar la guardia. La visita de la ministra de Educación a la alma mater culminó con un encuentro emotivo con estudiantes de comunidades indígenas y con capacidad diferencial auditiva, quienes pidieron a Gia Tobar, en nombre de los 21.185 estudiantes, el aumento de recursos del Estado hacia nuestra institución.